¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarlo. Sea bienvenido a Reporte Ciudadano, un producto diseñado por usted y para usted para darle, por supuesto, voz a todas esas denuncias y, por supuesto, buscar esa solución a las problemáticas que lo aquejan en su colonia. Permítanos ser parte de ese cambio y de esa transformación social que hemos estado generando a lo largo de estas semanas y sea parte de una gran comunidad. Recupere, por supuesto, la gran calidad de vida con la que deberíamos estar acostumbrados a estar día con día. Y la dinámica es muy sencilla y usted ya la conoce, pero se la recuerdo con todo gusto, como todos los días. Basta tan solo con aprovechar el uso de las herramientas tecnológicas. Aparece en pantalla el código QR para que usted pueda hacernos llegar su reporte. Calle, cruce y colonia. Así de sencillo. Y un reportero en campo estará atendiendo su denuncia de manera puntual, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero también, si lo prefiere, a través de la multiplataforma o la línea de WhatsApp que aparece en la parte baja de su pantalla, 3333-370109. Se la repito, anótela. Ama de casa, padre de familia, joven que camina por las calles del área metropolitana de Guadalajara, 3333-370109. Sea parte de esta gran comunidad y transformemos las calles de nuestra ciudad. Y mires con esta consigna que arrancamos este programa. Nuestro reportero ciudadano, Rafael García, se encuentra en las calles de nuestra ciudad, por supuesto, dándole seguimiento a su reporte, que llegan a través de las multiplataformas y la línea de WhatsApp. Rafael García, nos conectamos contigo hasta las calles de nuestra ciudad. Cuéntanos dónde te encuentras y qué es noticia. Fernando, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Reporte Ciudadano. Pues no me uní a ningún grupo de animación de algún equipo de fútbol o algo por el estilo, no. Esto es una advertencia para todos los automovilistas que circulan por las calles Isla Socorro e Isla Británica, y es que nos llegaron reportes de un socavón que se fue formando en este punto, y es que debido al constante paso de vehículos y la suma con fugas de agua, pues se fue formando aquí el socavón, que como puedes observar, pues los mismos vecinos fueron los que ya han colocado aquí escombros y plásticos, inclusive pues esta rama con la bandera, para poder advertir a los automovilistas que se encuentra este problema en este punto. Y es que el problema fue que se fue deteriorando el contorno de concreto de los registros de este punto. Entonces se cayó la tapa y ya no dejó como consecuencia pues este hoyo aquí en la zona. Y es que el problema también es que debido a que el hoyo está justamente sobre el cruce de las calles, los que vienen por Isla Socorro, que es esta, y se tienen que incorporar hacia Isla Británica, tienen que abrirse demasiado para poder dar vuelta. Y como la calle Isla Británica es doble sentido, pues invaden el carril que se incorpora hacia la calle Isla Socorro, lo cual pues es un riesgo constante de que choquen los vehículos y tengan pues accidentes y pues dificulten la circulación por esta zona. Por eso los vecinos piden a las autoridades correspondientes pues que vengan, se den una vuelta y puedan atender este problema lo antes posible para garantizar el paso seguro nuevamente por la zona y pues ya no tener problemas aquí. Fernando, es el reporte. Regreso cámaras y micrófonos al estudio. Muy buenos días. Gracias, Rafael. Muy buenos días. Ahí lo tiene nuestro reportero ciudadano atendiendo sus reportes que todos los días llegan, por supuesto, a través de la multiplataforma y la línea de WhatsApp. Pero mire, siguiendo este orden de ideas, le cuento. A Quiero TV llegó el reporte de que constantemente el robo del cableado en el semáforo ubicado en la avenida Jesús Michel González se estaba presentando. Aquí la información. Olvidados. Así es como se sienten los vecinos del fraccionamiento La Purísima del complejo habitacional Alvereda Residencial en El Salto. Aseguran que el camión recolector de basura pasa cuando se le antoja.
Las calles repletas de basura, invadidas de roedores y una impresionante cantidad de moscas, como dicen los propios vecinos, son la clara e irrefutable muestra de la ausencia de los camiones recolectores. Lo que pasa es que el camión recolector pasa cuando quieren, yo me imagino, porque sí se junta muchísima basura y a veces los perros pues bajan la basura y los perros hacen tiradero de basura y la basura sí dura como, a veces dura una semana, a veces 15 días para pasar. Viene la gente pues de fuera, de que no es de aquí, a buscar botes y botellas, entonces dejan las bolsas rotas de basura y es como se hace el basural también. Y pues hacen el mosquero y todo, pues claro que se hacen infecciones de las moscas y todo que hay en eso. Vecinos piden el apoyo de las autoridades correspondientes para que intervengan y hagan lo necesario para que la recolección de basura deje de ser un problema. Con imágenes de Fernando Saldaña, Fernando Núñez, Quiero TV. Miren, en verdad es increíble la cantidad de basura que pudimos ver en las calles de esta colonia, el municipio del Salto. Por otra parte, vecinos de la colonia La Guadalupana reportan el abandono de material y perforaciones en la vía pública tras realizarse la reparación de un socavón. Lo que comenzó como una fuga se convirtió en un socavón y ahora es una obra inconclusa por parte de las autoridades. Es en el cruce de las calles San Juan de Ulúa y Atenógenes Silva, en donde las y los vecinos reportan el abandono de material y perforaciones en la vía pública tras realizarse la reparación de un socavón. Pero empezaron a abrir y estaba el hueco bien grande, o sea, estaba, quitaban lo de encima y se hizo el hueco bien grande. Yo me asomé a ver y estaba como unos 3 metros. Pues está mal porque corre peligro la gente que anda por aquí, los carros, todo eso, pues es un peligro para toda la gente. Yo pienso que deberían de empezar una obra y terminarla. Pese a los reportes a las autoridades, habitantes de la colonia La Guadalupana refirieron que el seguimiento es lento y esporádico. De hecho, hace uno reportes y duran hasta un mes, 2 meses los del CIAPA en venir. Y pues yo pienso que eso no debe de ser, porque sabe uno que tienen trabajo, pero pues tienen mucha gente que trabaja. Con el fin de evitar accidentes, hicieron un llamado a las autoridades para levantar el material y terminar lo que comenzaron. ¿Qué le pediría a las autoridades? Pues que lo revisen, que lo hagan pronto, pues que lo hagan. Pues es desde el domingo, imagínate, ahora ya es miércoles y todavía estamos con ese problema. Con imágenes de Jonathan Mecalco, Jordan Leonel, Quiero TV. Y mire, un registro sin TAP en la colonia americana de Guadalajara se ha convertido en un peligro para los automovilistas, pues podría causar daños a sus coches. En la encrucijada de las calles Venezuela y Mexicalcingo de Guadalajara, un registro desprovisto de tapa presuntamente robado hace semanas se erige como una amenaza inminente para los conductores. Este vacío sin protección se ha transformado en un riesgo latente que acecha a los automovilistas que transitan por la zona, amenazando con dañar vehículos y desencadenar accidentes mortales entre motocicletas y conductores desprevenidos. Pues está peligroso, pues, como dan la vuelta los... O la misma gente se baja o va atravesando para allá o para acá, pero hey, está peligroso. Como le digo, ya tiene unos 3 meses, yo creo. Peligroso el hoyo ahí para los autos, pero te repito, hay hoyos también en las banquetas. Aquí acabo de brincar uno y es por donde caminamos. Desesperados por alertar a los transeúntes, los residentes locales han improvisado barricadas con cajas, ramos y trozos de madera, obligando a quienes circulan a maniobras evasivas peligrosas para esquivar este peligroso abismo en medio del pavimento. Entonces le ponen palo, le ponen cartón, le ponen y luego pues ahí está la entrada pues de la comedera, salen los niños o señores grandes ya y se van de boca. Con un grito de angustia imploran a las autoridades competentes que intervengan sin demora, instando a una pronta solución para garantizar un paso seguro por la zona y prevenir tragedias que podrían teñir de luto las calles de la comunidad. Pues para poder pasar a gusto, ya pásalo a gusto, ya no va uno ahí lampareando para allá, para acá, y que pasan hasta los de las bicicletas,
cualquier, como le digo, cualquier problema se hace grande. Con imágenes de José Contreras, Rafael García, Quiero TV. Gracias por continuar con nosotros hoy, como siempre, con la entrevista del día con un tema importantísimo. Y es por ello que agradecemos la oportunidad de platicar con la doctora Rosa María Márquez González. Gracias por estar con nosotros. Ella es genetista adscrita al Servicio de Genética Médica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Y bienvenida a Reporte Ciudadano, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted por asistir a este programa siempre para hablar con los jaliscienses sobre temas importantes, sobre todo hoy. En específico, 25 de abril, el día del ADN. Así es, desde el 2003 se conmemora todos los 25 de abril el Día Mundial del ADN. Ok, preguntarle, doctora, precisamente, ¿qué es el ADN? ¿Cómo podemos entenderlo? Evidentemente tenemos un quizá conocimiento muy general, pero a detalle, ¿cómo podemos identificar, cómo podemos saber y conocer qué es el ADN? El ADN es la molécula que contiene toda la información hereditaria y la información genética que nos hace ser únicos. Está conformado por cuatro letras, un grupo azúcar y un grupo fosfato. Estas cuatro letras van a ir formando una secuencia y estas secuencias van a formar proteínas. Okay. Las proteínas van a determinar el buen funcionamiento y el buen desarrollo de nosotros como seres humanos y de todos los seres vivos. Quizá en muchos de los casos hemos oído lo que es el ADN, pero lo que verdaderamente representa en una persona, quizá ahí es el punto fino, fundamental, que hay que conocer. Así es, va a determinar si una enfermedad es heredable o no, va a determinar si un individuo va a tener o a presentar alguna enfermedad genética a lo largo de su vida, va a determinar nuestras características físicas también. O sea, prácticamente el ADN determina desde el nacimiento el desarrollo de una persona. Así es, es el origen de todo. Okay. Y es parte importante incluso de las investigaciones científicas, de avances médicos y parte de una estructura de vida de todas las personas a lo largo de los años. Así es, hoy sabemos que el ADN se compacta en forma de cromosomas. Los cromosomas son las cajitas que guardan nuestros genes. Dentro de cada cajita tenemos aproximadamente 1,000 genes. Tenemos 23 cajitas de papá, 23 de mamá, para un total de 46. 46 cajitas, como usted lo señala, doctora. Que dentro tienen cada una aproximadamente 1,000 genes. 1,000 genes en cada una de las cajitas. Estamos hablando prácticamente de temas médicos y científicos que muy pocas personas conocen, que muy pocas personas quizá habrían escuchado alguna vez en su vida y que conocemos de manera generalizada lo que es el ADN. Para usted, doctora, que trabaja prácticamente todos los días, ¿cómo explicarle a una persona cómo a partir precisamente del ADN se han desarrollado grandes avances científicos, se ha desarrollado, por supuesto, a lo largo de la historia toda la humanidad? Así es. El descubrimiento del ADN ha sido una de las mayores, de los mayores avances tecnológicos en la humanidad. Se ha descrito que la longitud en kilómetros se podría comparar como 2,000 ejemplares de libros del Quijote. Entonces es enorme, es enorme. Lo que se ha descubierto hoy es el 2% del genoma, el otro 98% no se conoce aún todavía para qué funciona. Entonces este 2% pues es maravilloso, nos ha dejado influir en avances como diagnósticos y tratamientos. Mire, esa cifra incluso es más impresionante quizá que lo del libro del Quijote, 2%, 98% que se desconoce. Y para los que están en casa o los conocedores del libro del Quijote, hablamos de la edición, el volumen del Quijote, el volumen grande, no la edición de bolsillo, para que usted se dé una idea. De verdad es impresionante, doctora, 2%. Sí. 2%. Así es, hasta ahorita se conoce el 2%. Hablamos de que hay muchísimo para investigar. Así es, así es. El tema del ADN es súper importante. Y si me lo permite, me gustaría seguir platicando con usted sobre este tema, pero es momento de hacer una muy breve pausa, una segunda intervención para seguir platicando con usted. Para usted que está en casa, quédese con nosotros. Vamos a hacer una pausa, pero le prometo que será breve. Reporte Ciudadano. Tu voz sí será escuchada. Comunícate y reporta. Reporte Ciudadano. Reporte Ciudadano. Tu voz sí será escuchada. Comunícate y reporta. Reporte Ciudadano.
Gracias por continuar con nosotros en Reporte Ciudadano, un producto diseñado para usted y por usted y, por supuesto, para contarle temas que de seguridad que también son fundamentales que usted conozca. Y mire, el cuerpo de una mujer de tan solo 20 años de edad fue localizado en una brecha de la colonia El Manantial en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Con huellas de violencia, este miércoles fue realizado el hallazgo del cuerpo de una mujer en el cruce de las calles Leandro Plasencia y camino al rancho Divisadero, en la colonia El Manantial, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fue alrededor de las 8:30 de la mañana que autoridades municipales recibieron varios reportes donde señalaban que había una persona inconsciente tirada en una brecha. Al arribo de los servicios médicos municipales informaron que se trataba de una mujer sin signos de vida, de aproximadamente 20 años de edad. Presentaba huellas de violencia y tenía un lazo amarrado en el cuello. La brecha donde fue localizada fue asegurada por elementos de la comisaría de Tlajomulco de Zúñiga para dar paso a los trabajos protocolarios, así como la recolección de indicios por parte de autoridades estatales. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, por lo que fue trasladada al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se llevará a cabo la autopsia de ley que esclarezca la causa de su muerte. Informó para Quiero TV, Alan Castellanos. Mire, desafortunadamente este no fue el único caso, y es que una mujer fue asesinada a balazos en su domicilio, y todo esto frente a su pequeña hija de tan solo 8 años de edad. El crimen se registró en el fraccionamiento La Purísima del municipio del Salto. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio tras el asesinato de una mujer en calles del fraccionamiento La Purísima, correspondiente al complejo habitacional Alvereda Residencial, en el municipio de El Salto. De acuerdo a lo señalado por presuntos vecinos, la ahora fallecida de entre 30 y 35 años de edad se encontraba en su vivienda de la calle Circuito Ébano cuando dos hombres armados llegaron al domicilio y sin mediar palabra alguna le realizaron una agresión directa frente a su pequeña hija de 8 años de edad. Tras concretar el violento crimen, ambos sujetos huyeron del lugar a bordo de una motocicleta, mientras la hija de la víctima corría hasta la vivienda de una vecina cercana para resguardarse. Las llamadas a la línea de emergencia 911 no se hicieron esperar y en cuestión de minutos la zona fue resguardada por policías municipales y elementos de la Guardia Nacional mientras se llevaban a cabo las diligencias pertinentes, y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajaba con el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizará la necropsia correspondiente a la ley. Con imágenes de Fernando Saldaña, Fernando Núñez, Quiero TV. Y miren, más información, un elemento de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga resultó lesionado por un impacto de arma de fuego. El hecho se registró sobre la carretera Achapala y la calle Los Agaves. Señalan las autoridades que los oficiales habían recibido el reporte de un vehículo en el cruce ya mencionado, pero a su arribo fueron sorprendidos por un sujeto quien les disparó a este elemento. El policía fue trasladado a la clínica 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social tras haber recibido el impacto en el brazo izquierdo. El señalado escapó a bordo de un vehículo negro que horas más tarde fue localizado en calles del municipio de El Salto. Por otra parte, un menor de edad, escuche bien, que manipulaba un arma de fuego, tuvo que ser trasladado de emergencia luego de recibir un impacto de bala en el pecho. De emergencia por sus familiares a recibir atención médica tras recibir un impacto de arma de fuego. De acuerdo a lo señalado de manera extraoficial por vecinos de la zona, el joven se encontraba manipulando el arma mientras realizaba disparos al aire cuando sufrió la lesión. Inmediatamente, los reportes a la línea de emergencia hicieron de conocimiento a las autoridades sobre las detonaciones de arma de fuego y una persona herida en las confluencias de Privada Rosario y Privada Veracruz, correspondientes a la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga. A la llegada de oficiales de la Policía Metropolitana, el menor
ya había sido trasladado. La zona fue resguardada mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes, pues se presume que dentro de uno de los domicilios fueron encontradas dos armas de fuego, con imágenes de Fernando Saldaña, Fernando Núñez. Quiero TV. Y en más información, un incendio que inició en una fábrica de muebles terminó expandiéndose a dos negocios más y un taller mecánico, por lo que vecinos de la colonia Ciudad Axtlán en Tonalá tuvieron que ser evacuados. Este miércoles un incendio consumió por completo tres negocios y un taller mecánico en el cruce de las calles Atotonilco y Contitlán, pertenecientes a la colonia Ciudad Axtlán en el municipio de Tonalá. Las intensas llamaradas del incendio registrado en una fábrica de muebles de madera y la movilización por parte de los cuerpos de emergencia despertaron a los vecinos, quienes recibían la notificación de evacuar las zonas aledañas al siniestro. Cuando salí de casa ya estaba, ahora sí que el incendio muy fuerte, porque al escuchar las patrullas, las ambulancias, pues hizo un buen alboroto, fueron bastantes las que fueron llegando. Al parecer lo primero que prendieron fue lo de una carpintería. Es donde guardan madera y pues ahí es donde vimos que se empezó a prender. Bueno, ya hace años cuando se quemó la de acá de este lado, pero ya tenía muchos años que no se veía eso. Debido a los materiales de la fábrica y a pesar de la pronta respuesta de los elementos de protección civil, el fuego no tardó en propagarse, creando una enorme nube de humo que era perceptible desde distintos puntos del área metropolitana. Lo que inició solamente como un incendio dentro de una fábrica de muebles de madera, lamentablemente terminó expandiéndose hacia los negocios aledaños. Vecinos y comerciantes se sumaron al apoyo y desde las azoteas arrojaban agua desde cubetas para intentar enfriar las estructuras y evitar que continuara expandiéndose el siniestro. Nos reportan un incendio en una maderería. Al arribo de las unidades y gracias a la pronta respuesta, evitamos que se propagara las casas, habitaciones aledañas y una panadería. Afortunadamente sin lesionados y sin personas al interior. Las autoridades informaron que se realizó la evacuación de 22 personas de viviendas aledañas. El fuego se propagó a tres negocios y un taller mecánico. El área afectada fue de aproximadamente 50 por 50 metros. Tras dos horas de combate, la Corporación de Protección Civil y Bomberos de Tonalá logró controlar el incendio, por lo que se procedió a las labores de enfriamiento y sofocación. Con imágenes de Braulio Ruiz, Alan Castellanos, Quiero TV. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda intervención de la entrevista con temas siempre importantes. Y agradecemos, por supuesto, doctora, que podamos continuar platicando con usted, sobre todo para hacerle una pregunta importante que ha llegado incluso a través de las redes sociales. ¿Qué representó el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN? Es parte de lo que nos pregunta la ciudadanía. Así es. La estructura, cuando se descubre que la estructura del ADN es doble, es una cadena de doble hélice, forma como un zigzag. Okay. Es tridimensional, entonces forma como un zigzag. La mayor contribución de esta doble hélice pues es conocer las bases diagnósticas de miles de enfermedades genéticas y por ende introducirnos a la búsqueda de tratamientos para ellas. Hoy, el Día Mundial del ADN, 25 de abril, ¿cuáles son las actividades que realizan en el Hospital Civil de Guadalajara? Por supuesto, en torno al ADN, enfermedades raras, investigación. Así es, va muy de la mano con lo que acabamos de mencionar, del impacto que tuvo este descubrimiento del ADN en la humanidad. Es primero conocer las bases moleculares de las enfermedades genéticas, luego el diagnóstico mediante técnicas cada vez más avanzadas. Gracias al descubrimiento del ADN y como tercero, pues buscar tratamientos como terapia génica, que es sustituir los genes defectuosos por genes sanos. Esto pues está ya en varias enfermedades. En el Hospital Civil y en la consulta privada nos dedicamos a ver enfermedades raras, enfermedades genéticas, malformaciones físicas, autismo, abortos recurrentes, infertilidad, además de contar con investigación
procesos de laboratorio para diagnóstico de enfermedades e investigación para publicación de artículos, casos raros que contribuyan al bienestar de la población. Es decir, puede ser desde mujeres embarazadas a cualquier edad que se presente algún tipo de enfermedad. Las personas llegan al hospital civil o una consulta privada y después son canalizados con ustedes. Así es. Nosotros los que nos dedicamos a la genética vemos pacientes desde el útero de mamá. Podemos ver o hacer diagnóstico prenatal en mujeres embarazadas también, en niños pediátricos recién nacidos hasta adultos o personas de la tercera edad. Entonces, llega normalmente a una consulta con un médico familiar o con algún médico internista o algún otro especialista y vamos nosotros aceptándolos en genética derivados de ellos. Evidentemente, tras el estudio y al paso de los meses se han llegado a tener descubrimientos, análisis importantes con esta investigación, porque ya no lo decía en el bloque anterior, solo el 2% se conoce de una totalidad, lo cual nos genera una amplia gama de investigación. Así es, se han hecho diagnósticos muy relevantes de muchas enfermedades que se creía, por ejemplo, el autismo, que se creía que era multifactorial, ahora sabemos que el 20% del autismo es genético. Entonces, nos ha ayudado a determinar causas de las enfermedades que antes no las tenían y el tratamiento, sobre todo, que ahora ya varias enfermedades raras tienen acceso a tratamientos que antes se consideraban imposibles. Por ejemplo, el caso del autismo, de pronto vemos pequeñitos o pequeñitas con autismo, pero que los papás quizá no lo reflejan. ¿Esto puede detonarse después bien en la genética de los padres? Así es, genética no es lo mismo que heredabilidad. Hay enfermedades genéticas que no son heredables y hay enfermedades genéticas que sí son heredables. Esto también nos va a permitir brindarles a la familia un asesoramiento genético completo, es decir, si quieren tener más familia, ¿qué riesgo tienen de tener un hijo con una enfermedad genética si es que ya lo tuvieron? Sin lugar a dudas, un tema importantísimo del cual pues hace falta mucha investigación y mucho, mucho tiempo para hablar. Así es, vamos bien en el diagnóstico, en la evolución, en las tecnologías nuevas, nos estamos acercando cada vez más a métodos que nos permiten estar un poquito pues más a la mano, con diagnósticos más a la mano para la población. Doctor, incluso aparece en pantalla el correo, cualquier duda que pudiera tener la ciudadanía. Así es, me encuentro en el Hospital Civil y me encuentro dando consultas también en la tarde por lo privado, les dejo mi correo. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros con un tema tan importante. Gracias, doctor, a ustedes por la invitación. Gracias. Y para usted que está en casa, gracias por estar con nosotros. Recuerde que nos vemos de lunes a viernes en punto de las 11:30 de la mañana. Reporte Ciudadano. Tu voz sí será escuchada. Comunícate y reporta. Reporte Ciudadano.